están todas dentro de un marco de biotipo que les debe agradar a todos. La gran campeona creo que es, en términos exclusivamente físicos, es la vaca más correcta, que se mueve mejor, probablemente la más larga, la más refinada, la mejor aplomada, la con mejores movimientos, y por eso está ahí donde está. La vaca que está como reservada es más ancha desde atrás y desde arriba, que la que quedó como tercer mejor. Y también tiene mejores andares que la que está como tercer mejor. La vaca que quedó como tercera es súper profunda, es una vaca muy funcional, muy ancha. Me gusta también la calidad del pelo, ese pelo suave y fino que tiene. Yo creo que están dentro de un marco general de animales femeninos, pero con poder. Seguramente te van a hacer un buen trabajo acá. Y me quedé contento porque son realmente muy buenos animales. Y también estoy notando que está mejor que el año pasado esta pista. Encuentro con animales más competitivos, hubo bastante puja, no fue una decisión sencilla para nada, y bueno, eso es lo que hace que las razas crezcan. Un gran aplauso para la campeona.